muy contenta y feliz de que cada año siga haciéndose el desfile acá en el Yoyi, ya que fue una iniciativa de la tía Margot en conjunto con la comunidad y el Liceo Radio 24. Y seguir luchando para que se siga mejorando en los próximos años, para que así podamos tener más público, y feliz porque la primera autoridad de Paillaco nos apoya junto a sus concejales y la Corporación Cultural. Y más feliz todavía que tenemos esta dichosa casona acá en el Yoyi, donde podemos ser parte de ella junto a los vecinos y a la comunidad y a todos los que quieran conocerla. Y también hago una invitación que siga participando en nuestra comunidad de todos los eventos que se hagan acá, tanto como del sector del Yoyi como en la comuna de Paillaco y todos los alrededores que se quieran adherir a este lindo encuentro acá, que es la casona del Yoyi, nuestro patrimonio nacional. Día a día lo vamos a ir superando y vamos a hacer grandes cosas, como el sueño que tenemos aquí, que es nuestra casona, que está abierta a la comunidad y para todo el público, y queremos llegar a hacer grandes cosas también acá. Bueno, nosotros este día nos hicimos presentes en el sector del Yoyi con la finalidad no solamente de como subcomisario y autoridad policial de la comuna de Paillaco, sino también para cubrir los servicios. Habían servicios desplegados con la finalidad de cortar las calles en el sector del Yoyi para que este espectáculo que vimos el día de hoy, este desfile, se realice en forma bien en realidad. Pudimos apreciar un desfile bien particular, bien bonito por parte del Liceo Radio 24 como del Colegio del Yoyi, y también es grato venir a este sector donde se puede apreciar a una comunidad unida, una comunidad trabajando para su sector, y siempre es grato para nosotros poder participar en este tipo de actividades, más aún que para las personas y la ciudadanía estas fiestas patrias es habitualmente celebración. Para nosotros los carabineros un poco diferente, trabajamos todos los días, es un fin de semana también que se incorpora a las fiestas patrias, la fecha 17, 18, 19, donde el llamado a la ciudadanía, en especial al autocuidado, a no manejar a la persona que lo haga, que también tenga en consideración que si va a conducir, entregue las llaves. Siempre considerando de que a lo mejor en el interior de ese vehículo puede ir con su familia y puede ser sin duda fatal el hacerlo bajo el estado de ebriedad. Y sumado a ello también las penalidades que hoy en día nos entrega el Código Penal ante este delito, que es la conducción y la conducción y el manejo, digamos, a cualquier ciudadano que sea sorprendido por carabinero. Así que el llamado a la ciudadanía a disfrutar, a programarse, a programar sus viajes si es que lo va a hacer fuera de la región, y asimismo también que puede contar con los carabineros de Chile, en especial con los de los subcomisarios, la subcomisaría de Paillaco, Retén Reunmén y Retén Pichirrepuy. Que es el Yoyi, para que dar inicio en la comuna a las fiestas patrias. Así es que ojalá que todas estas fiestas sean en familia, desear lo mejor y que no hayan anormalidades o noticias adversas, sino que sea pura felicidad y pasarlo bien. Así que brindis y felicidades para todos.
día estamos dando inicio a las festividades de Fiestas Patrias, ya formalmente iniciamos en la mañana temprano con un hermoso desfile en el sector del Yoyi, con su gente hoy día participando, así es que fue un inicio de mañana maravilloso. Y hoy día estamos acá ya a mediodía terminando esta jornada de hoy de desfile junto a la comunidad educativa de la Escuela 21 de Mayo y al sector de Itropulli, donde también una vez más destacan la preparación de los números para conmemorar este aniversario patrio, la gran cantidad de estudiantes y de comunidad que participa en el desfile iniciando las fiestas patrias. Así que yo solamente saludar, reconocer la labor que realizan nuestros profesores, los directores, las directoras de los establecimientos educacionales y también a toda la comunidad que ha participado. Y saludar a todos los funcionarios municipales que también están detrás, ¿no es cierto?, de bambalinas de estos eventos. Así es que invitar a la comunidad a seguir participando, a disfrutar, es una larga celebración. Esperamos estar el día domingo, mañana en Santa Rosa, también que es otro desfile típico que tenemos allá en el sector rural. El día domingo vamos a estar en el sector de Reumén y el martes, si es que el tiempo nos acompaña, vamos a estar celebrando el 18 como corresponde en Payaco Urbano. Así es que tenemos todavía un largo calendario de desfile. Pichirropulli también nos toca el lunes, si no me equivoco, y estamos ya completando todo. Invitarles también a participar de la fiesta de las fondas que van a haber en Payaco Urbano y también en algunos sectores rurales, a cuidarse en estos tiempos. Hay que, si va a beber, no conduzca, tenemos que cuidar a la familia y tenemos que ser muy responsables con lo que hacemos. Así que la invitación a participar, a cuidarse, a cuidar el bolsillo, que no recuerdo yo haber tenido nunca unas fiestas patrias con tantos días. Así que la invitación a la comunidad es a participar, a cuidarse y agradecer a Radio Diferencia, al canal que hoy día nos acompaña en estos eventos. Desde dos perspectivas, primero que todo, ¿no es cierto?, como payaquino, como representante político por elección popular, a mucha gente de los diferentes sectores de Payaco, no solamente como dices tú de lo urbano, obviamente que me siento bien y vale la pena, ¿no es cierto?, reconocer que esperamos septiembre, donde se busca la unidad de la familia, porque a veces familiares que están en otro extremo del país vienen a sus sectores, sobre todo a Payaco, a saludarlo. También es un reencuentro de nosotros mismos, de como comuna, y también un encuentro importante como país, donde se celebra una libertad que todos luchamos a diario, que esta riqueza inmensa que vemos en estos diversos sectores rurales sea repartida con equidad, ¿por qué no decirlo así también? Que se comparta sanamente, son muchos días, todos lo han dicho, que es como una de las fiestas más largas que vive en nuestro país respecto a fiesta, digamos, de septiembre, pero hay que disfrutarlo de una manera unida, sencilla, y no gastar más de lo que se tiene. Y aquí también quiero que salga mi amigo que nos viene a saludar, de Santa Rosa. ¿Cómo le va? Bien, ya, vale, muchas gracias. Esas son las situaciones como él, ¿no es cierto?, importante que nosotros encontramos al salir, bueno, generalmente en estos actos y a todas las actividades, en el trabajo que llevamos a diario con las organizaciones, tanto en Payaco como acá. Y eso, porque esto no está editado, ¿no es cierto?, eso es lo que nosotros buscamos.
Claro. Que alguien le estreche la mano de una manera cariñosa, eso el te reconforta. El acercamiento con la, con las personas. Yo creo que eso es lo que se vive en estos actos y bueno, y al diario vivir o al diario trabajar, digamos, dentro de lo, de la representatividad que uno tiene de las personas. Es siempre un motivo de alegría poder compartir con la comunidad, más allá si es un desfile, la celebración de alguna fiesta religiosa o el simplemente encontrarnos. Y es doblemente sin duda en estos días de fiestas patrias, en que la celebración de la fiesta patria nos lleva a encontrarnos como personas. La patria la constituimos todos, la hacemos las personas. Entonces sin duda es un motivo de alegría encontrarse con la gente, participar de sus desfiles, de sus celebraciones, ver todo el cariño y esfuerzo que han puesto. Aquí particularmente en Santa Rosa, donde ponen tanto cariño a cada actividad que realizan. La comunidad de Santa Rosa es muy participativa en el ámbito de la fe, en la fe católica y también en la presencia que tienen los hermanos de otras confesiones cristianas. Y por lo tanto hay una relación fluida con todos ellos y un número importante de familias de Santa Rosa son católicos que participan activamente en la vida de la iglesia y por lo tanto uno frecuentemente está en relación con ellos por la celebración de la misa de cada mes, por los momentos de oración, de reuniones. Y sin duda también en momentos a veces más dolorosos de la comunidad, como es la enfermedad de un ser querido, el fallecimiento de otro. Que día nos acompañan, a la señora Ruth, como siempre, acá en este territorio, a don José Aravena, a don David, jefe de educación, a don César Durán, jefe de salud, a nuestro cura, querido cura párroco, que estuvimos el otro día en la misa de Santa Rosa de Lima, a los dirigentes y dirigentes, presidentas y presidentes de las diferentes juntas de vecinos del territorio, a nuestros adultos mayores también, los dos grupos que acá existen, al Club de Guaso Esquinazo, a las mujeres, al conjunto folclórico que engalanan estas fechas y que son tan importantes, que por tantos años los extrañamos y que ahora valoramos que ya desde un grupo, un cierto número de fiestas que tiene la comunidad nos han acompañado. Saludar también a bomberos, que es tan importante, que hacen patria acá dentro de la comuna, con tan escasos recursos y con tanta fuerza y amor propio para cuidar el bien, ¿no es cierto?, para cuidar las viviendas, las casas y lo que tenemos acá.